para defensa personal y para pelea callejera, yo no te sugiero que utilices mucho las patadas que se usan en las artes marciales comunes y corrientes, porque yo en lo personal he visto muchas peleas en la calle y lo que te puedo decir es que siempre te agarran el pie de atrás. Las patadas a la cara no son muy efectivas en un enfrentamiento real, a menos que el oponente ya esté a punto de desmayarse y utilices la patada a la cara para rematar y ya para terminar y terminar con él y noquearlo. De ahí en fuera yo no te las recomiendo. Incluso en MMA ellos patean mucho a la cara porque les da puntos, porque está en el reglamento. Pero si tuvieran oportunidad, no patearían mucho a la cara. En la calle, en un enfrentamiento real, es mejor las rodillas y las patadas a las piernas. Levantas para dar el rodillazo y chocas con su cuerpo, con los dedos, te los puedes hasta romper. So, acostúmbrate a echar el pie completamente hacia atrás y los dedos completamente hacia abajo mientras golpeas. La parte que va a golpear de tu rodilla es todo esto de aquí. No pegues con esto, esta parte es blanda y aparte cuando pegas se inflama, se hincha, aquí te queda un panqueque. Pega con el huesito que está acá adelante y echa la cadera hacia el frente. Puede ser que estás peleando, pum, pum, intercambias golpes y entras con la rodilla. La ventaja de los rodillazos, aparte de todo el peso del cuerpo que tienen para golpear, es que aunque él tenga la guardia, le clavas los codos adentro, son letales los rodillazos. También se usa en el Muay Thai y también es ideal para la defensa personal. Este, si lo vas a practicar con alguien, ten mucho cuidado porque le puedes romper la nariz. Se usa así. Estoy en guardia, voy por él, lo agarro del cuello, junto, levanto el pie de enfrente. Y al mismo tiempo que bajo su cara, subo mi rodilla así. Preferentemente con esta parte. Velo rápido. Por la cabeza de mi oponente así, cruza tus manos atrás de la nuca, nunca entrelaces los dedos, no los cruces así, solo pon una mano encima de la otra y levanta los dorsos hacia adelante, levanta los antebrazos porque también él va a intentar echarse para atrás, aunque lo vas a hacer muy rápido. Entonces voy por él, me estiro, jálalo de la nuca hacia ti, jálalo hacia el hombro, si tienes la pierna izquierda al frente, jálalo hacia tu hombro derecho, así. Él va a acabar en esta postura, agachado. Aquí no va a poder hacer nada, va a intentar golpearte abajo. Y desde esta postura, ya que estás en senkutsu, preparas el rodillazo de abajo hacia arriba, aquí. Entonces lo que pasa con él es que lo bajas y tienes toda esta área para darle el rodillazo. Le pegas en el parte del tórax y el estómago y es innegable que le sacas el aire. Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo rápido. Estoy peleando. Lo agarro. De abajo hacia arriba. Otra vez. Voy por él. De abajo hacia arriba. Eches los dedos hacia atrás. Si tú vas subiendo y él por casualidad levanta también la pierna y tus dedos pegan en su espinilla, te los vas a lastimar. Entonces, ten cuidado con los dedos, échalos siempre hacia atrás, practica esto. Hay que tener elasticidad aquí en el talón de Aquiles para que tu pierna se acostumbre a echar los dedos hacia atrás a la hora de pegar. ¿Ok?
espalda y vas a pegar en diagonal hacia arriba. Cuando llegues a este punto, metes la cadera y lo avientas hacia allá, a él. Así. Así se hace. Vamos a verlo en el árbol. Sería así. Me estiro hacia él, a su espalda, lo arrojo y golpeo con toda esta parte. El mismo que vimos que hacemos hacia arriba, lo puedes hacer hacia abajo. Puedes irte a la cintura al oponente y con toda esta parte pegarle a los muslos. Hacia abajo. Si él te tuviera arrinconado, puedes tomar vuelo y pegarle aquí en los muslos. Y créeme, duele muchísimo. Yo también he visto combates donde de una patada o un rodillazo en esta parte, el oponente se va al suelo, si no desmayado, si fuera de combate por el dolor que produce el golpe en el muslo. Entonces, los circulares también puedes utilizarlos a las rodillas. Asegúrate de estirar el pie hacia atrás, abrirlo como en todos los golpes, para que tome suficiente vuelo, para que tenga mucha potencia tu rodillazo. Entonces este puedes practicarlo en el espejo directamente, como puedes combinarlo con golpes, o puedes ponerte un target, que puede ser el feedback, el costal, o como dijimos hace rato, puedes amarrar un dummy o algo en un tronco o en una columna y ahí estar golpeando para que agarres punch. No se acostumbra al codazo, perdón, el rodillazo de frente con la pierna de adelante. Se acostumbra más con la pierna de atrás.